hay dos casos emblemáticos que no estaban en la rutina que me gustaría traer a colación. Que es cuando el relato no va en sintonía con lo que pasa en la cancha. Está Vilouta. Entonces vos decís, relatando. No, podemos traer un caso de Vilouta también. Sí. Pero este es uno que ocurrió este fin de semana. Sí. ¿Eso qué es? Esto es. Premier, parece, ¿no? El Brighton contra el Everton. Que viene Brighton, ¿eh? Mirá. McNeil frenó, tiró al centro, la pelota rebotó en el arquero y ahí corre, pide penal, No. Al corner piden penal, gol. Me imagino el comentarista, ¿no? Porque le debe haber pegado un gancho al vampiro en el hígado. Pero además, no veo a nadie reclamando nada. Él, en un momento festeja. Corner, tuve la pelota cerca de. Sí, cuando corner, sale corriendo, decís, bueno, sale corriendo para patear el corner apurado. A pesar de que iba ganando, ¿no? Pero decís, bueno, va a buscar la pelota, va a patear el corner. O por ahí festejan los corners con la tribuna, andás a ver cómo se. Pero qué raro, ¿no? Ir a patear el corner así como fue este que iba festejando. Bueno, lo veo que salió corriendo y dijo corner. No sé dónde salió el pie en penal. Se olvidó la de Vilouta mucha gente, así que por ahí podríamos refrescarla, porque esto no es la primera vez que ocurre. ¿La de Vilouta no la conocen? Y qué sé yo, yo la traería, yo no la veo. No, no. Sí, vamos a ver si a ver, la actitud está. Se movió, dice Sofía Agustina, claro. Estaba viendo el partido por las páginas gratis. Es Independiente Brown de... Brown de Drogué. Brown de Drogué. Para Joel, Joel Barbosa que la tiene, se recuesta en la orilla, juega por adentro, juega por Pablo, le ganó, volviera a Marcuello, sigue, Vicó, va, ¿no? Le ganó al segundo, que es Razzotti, le ganó a Morel también, la cruzó hacia adentro, cambió para Joel, qué buena jugada del 10, le mandó el centro pasado, ahí está, se acomoda de afuera, la toca para la entrada de Joel, la juega otra vez, es Boar, y el arquero entraba y la pelota se va, ¡gol! ¡Gol! No. Aparte, ¿por qué en un momento dice, tira en un momento? Sí. Es como que... Pero bueno, Roque recién decía, hasta acaba bien, pero fíjate que empieza a escribir la jugada y describe cualquier batata, ¿eh? ¿Me vas a escuchar? Le ganó al segundo, que es Razzotti, le ganó a Morel también, la cruzó hacia adentro. La cruzó hacia adentro, que claro. La ve para afuera. Para mí, el relator tiene que tener, hay que poner unas reglas. O sea, si vos estás relatando cualquiera, ponele, pero la pelota toca la red y es gol, olvídate de todo lo que estás relatando y grita gol. Claro, el cual no sigas zanateando, porque la pelota ya entró... El de Argentina a Chile, uno polémico. Chile, Argentina a Chile. Claro, dice, el chabón creo que en el momento que dice que toca para adentro, ahí se le cruza todo. Claro, de verdad, como que ella es. Claro, le dio vuelta a la cancha, entonces todo lo que pasa ya lo dice al revés. Sí, claro. Es como cuando estás en un examen, ¿viste? Y estás esperando algo y hay un ejercicio que te descoloca, ya te caga para todo el examen. Sí. Es así, ¿viste? Hay una consigna que y esto, pensé que no iba, y pim, pim, pum, pum, lo. Y ahí te desmoronás. Listo, te caes y estás transpirando, decís, ya desaprobé. Sí. Ya, y no podés gritar gol ahí, porque es un examen, no tiene nada que ver. O sea, ni te salva el gol, ¿entendés? Argentina-Chile es uno. Y la chilena de Licha López es otro. Ah, y la chilena de Chile. Ruso Rodríguez. Amigo. De Vilouta también, relatado por Vilouta. Yo creo que sí. Los peores relatos de Pablo Vilouta. Siendo ahora el titular de Boca. No, un penal como lo puedes relatar mal. No, es básicamente técnicamente imposible. Román va, le pegó gol, palo, gol. ¿Cómo? Palo gol con suspenso 1. Palo sí, gol. Y sigue convencido. Pará un cachito ahora cuando pasa. Pará. Le pega Di María, Di María que entió, caray, advirtió. ¿Qué dice ahí? No sé. Entió. La peinaron. Dijo, la peinaron y le pegó con la canilla. Sí, sí. Primero dice algo raro de Di María. Sí. Después dice la peinaron. A ver, ponía jugada. Para mí le pegan la pierna. Sí, la pierna. Y la pelota se fue sobre el palo derecho. Creo que palo derecho fue lo único que acertó. Que bueno, claro. Tenés la perspectiva del arquero, ¿no? Porque para mí es palo izquierdo este. Pero sí. Por ahí él vio un milagro que se producía, porque dijo, la pelota se fue por el palo derecho y de milagro. Y por un milagro entró. Claro. Habilidad buena, tocó ahí, el gol de Velázquez está, le pega, se lo pierde, entró gol. Se lo pierde, no sé cuándo le cae la ficha que es gol, Vilouta. Y cuando ya hay gente que grita gol, me parece. Claro, bueno, pero la gente hace 10 minutos que está gritando gol. Pero aparte, no es, o sea, ahí te confundís, porque no es se lo pierde, al revés. ¿Entendés? Vos tenés que gritar un ta-ta-ta, un algo, es gol, o algo así, después decís que se fue de última, pero no al revés. Para la defensa de Vilouta, estos carteles publicitarios, serpentita, son horribles, porque la pelota cuando va por afuera, pero queda trabada ahí, todo el mundo grita gol.
Pero es cierto que no decís lo pierde. Tenés que decir la mete y lo erró, claro. Para mí se dan cuenta que es verdad, cuando el comentarista le avisa. Para mí es cuando, se dan cuenta cuando el comentarista se va del lugar, cierra la puerta. Y ahí se va la mierda el comentarista y ahí se da cuenta, algo me la mandé. Algo hice mal. Ramelo, que despejó justito, pelota contraria, Otamendi cabeceó, la bajó, quedó abierta dentro del área. ¿Qué pasó ahí? Metía Messi, pero algo pasaba, ¿eh? Apareció Messi, la jugaron penal, lo dio. Es surreal, es surreal. Levantó con la derecha. Vos decís, tiene que estar editado, eso no puede ser. Pero bueno, gran relator, ¿eh? El verdadero, cuando acá decimos que la Champions es close, que la Libertadores es close, la Liga Argentina ya pasó a ser Vilouta como relator de referencia, al menos para mí. Che, dice que pongamos al relator uruguayo. Hay uno exagerado, dicen. No, no lo tengo presente. Sí, hay uno que te relata un gol que no pasó. O sea, que vos ves la jugada y el loco te la pinta como que es el gol de Maradona a los ingleses. Pero es un tipo que, no sé, la recibió en el borde del área y pateó. Yo cuando lo vi, para mí esto estaba editado y no podía creer que un tipo relatase de esta manera. ¿Sí? ¡Corner! ¡Ay! ¡Rebote! ¡Afuera Forlán! ¡Que toca bajitamente para la abeja! ¡Chilena! ¡Ay! ¡Si es gol, es golazo! ¡Cayó afuera! ¡Y casi gol en corner! Hay un problema de perspectiva, tranquilamente. ¿No? Hay un problema de perspectiva total, porque la pelota estaba 100 metros en el aire. Y claro, si el gol es un golazo, no. Si el gol es un milagro. Tendría que decir. Después, y casi gol en contra, dice. El cabecero mandó al lateral directamente. Ni siquiera pichu, se la dio al arquero, como decía, bueno, la puede haber pifiado el arquero. Ojo, claro, hay que escuchar bien porque por ahí es Pichu hace. ¿Viste cómo hace Pichu y te hace la carita voladora? Con la pelota, al uruguayo. Aparen ese hombre, por favor. Está arribando al área. Está arribando al área, dijo. No. Paren ese hombre. El U1, el U2, paren ese hombre. Está arribando al área. Paren ese hombre, por favor. Arribando el área. Está la mitad de la cancha. Llegó a la mitad de la cancha. Tira centro. No te puedo creer. O sea, vos vas en el auto. Vos vas en el auto y directamente vas. Hacés... No, tenés que frenar. Claro, hacés 20 metros y frenar, 20 metros y frenar, no llegas nunca al lugar. No, te la ponés. Pero no, esto tiene que ser mentira.